Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Mexi Prime con otra video review. Y aquí tenemos mi cuarto intento, más o menos, por grabar esta video review, que es la del Movie The Best Warhammer Bumblebee, el MB18. Aquí lo tenemos. Aquí está el empaque. Muy bien, aquí está MB18 Warhammer, conocido en mi página de Facebook. En mi página de Facebook como el Vitor. Y bueno, verán. Algunos de ustedes han de estar preguntando por qué mi cuarto intento. Llego a suponer. Y es que no me sentía totalmente a gusto con lo que yo había grabado en anteriores ocasiones. Y realmente sentía que yo debía decir cosas que a lo mejor me limitaba por una o por otra razón. Aquí vamos a tratar de dar una opinión más imparcial sobre esta figura. Que honestamente no sé si varió el precio que pagué. No voy a revelar la totalidad del precio, pero sí, la verdad, siento que no valió tanto la pena lo que haya pagado por esta figura. En fin, este de aquí es básicamente ¿cómo se llama? El de The Last Knight, versión 2, repintado y con un ligero agregado, que de ahí se deriva su nombre, ¿no? El Warhammer. Ahora, en cuanto a lo que tenemos de la figura, es básicamente lo mismo. No hay cambios en cuanto al moldeado del vehículo. Creo que las diferencias principales están en cuanto a sus aplicaciones de pintura, que por cierto, si ustedes han de notar aquí, si ustedes han de recordar en su versión original, bueno, el Bumblebee ese, el problema que tenía es que tenía aplicaciones de color que variaban. Aquí se ha hecho una resolución mejor, dándole un color más oscuro que el amarillo patito ese que traía. Y ha hecho que todo quede un color más uniforme, más práctico, más realista, ¿no? Esa ha sido la principal diferencia que yo he encontrado, que se ha cambiado de un amarillo patito a un anaranjado. Vamos rápidamente sobre los detalles aquí. Bueno, vemos que tiene una línea negra. Este detalle de aquí no lo tiene pintado la versión original. Y de aquí no tengo más diferencias, ¿no? Aquí tenemos el frente del modo vehículo, que se me hace un poco mejor que lo que tiene el 2014. Y bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? En cuanto a su plástico. Y bueno, por acá atrás, pues tenemos detalles mínimos. Realmente no es tanto esto, aparte del icono de aquí para la quinta película. Realmente no es tanto esto lo que yo vengo a hablar. Ya ustedes vieron con mucha anterioridad la figura. Ya ustedes tienen su opinión sobre la figura. Este de aquí viene a ser un par de mejoras que más tarde voy a comentar. Sin embargo, lo que aquí lo hace especial es que tiene un par de agregados. El primero, se le volando. El primero de ellos es este de aquí. El cañón que ya. Otra vez, cállate. El cañón que ustedes ya lo conocen. Sin embargo, la modificación que se le ha hecho es de que ahora se puede portar en el brazo derecho. Esto hace que sea más correcto, más exacto con el de la película. Contrario al de The Last Knight, que el mayor problema fue que el brazo nada más se podía poner en el lado izquierdo. Contrario a este, que se puede posicionar en el lado derecho, ¿no? Ustedes, para poder guardarlo en el vehículo, ustedes aquí tienen una pestaña, esta pestaña de aquí, y aquí tiene una hendidura. Muy bien, la conectamos aquí y aquí queda. Sin embargo, esto no es lo que le da el nombre al modo vehículo, sino este martillo al estilo Thor, que la verdad salió en la película de la nada. Honestamente no fue algo que me haya gustado, digo, bueno, que me haya interesado siquiera. Digamos que, ¿cómo decirlo? Pues fue algo que apareció de la nada, digo, fue raro. Pero ya ven cómo estuvo The Last Knight, y The Last Knight es un asco de película. Que a medida de lo contrario nos vemos y nos partimos la madre, ¿no? Y bueno, este martillo de aquí realmente no es mucho, digamos que es el único agregado que tiene la figura, que hace diferencia con el de la película de The Last Knight. Y bueno, es un martillo bueno y ya.
El martillo ustedes lo pueden, gracias al grupito ese de Facebook en el que estaba, para el chat ahí de cuando lo compré, ustedes pueden separar, enviar un par de fotos donde dice que ustedes podían separar así el martillo. Muy bien. Y una vez que hacemos esto, ustedes aquí estarán notando estas líneas que hacen que se pueda posicionar en el spoiler del vehículo. Básicamente asegurando que salió volando. Asegurando que pues se puede, tenga un lugar donde posicionarse, ¿no? Recuerdo que cuando recién salió el The Last Knight, todo el mundo dijo que el cañón no se podía poner en el modo vehículo. Y pues bueno, ya vemos que no es así. Y no solo eso, sino que también aquí el martillo tiene un lugar donde caber. En fin, aquí ustedes es como lo posicionan. Realmente no, no hay mucho que les pueda decir realmente. El martillo se me hace un agregado bueno, pero al mismo tiempo innecesario, al igual que en la película, ¿no? Realmente, de una forma más objetiva, es un accesorio nuevo para el personaje de Bumblebee. Sin embargo, al igual que en la película, no se explica de dónde carajo sale. Y eso le quita valor al mismo martillo. Si hubieran metido una trama, lo que sea, rápido, y preferible quitando la relación de Jaeger, a lo mejor hubiera funcionado y el martillo hubiera ganado peso en su historia. Lamentablemente, no es así. En fin, ustedes pueden retirarlo. Y nada más una pequeña comparativa. Aquí tenemos el barque de Diecast. Y bueno, aquí, bueno, vemos los tamaños. Están más o menos del mismo tamaño. Aquí de la altura, el barque está un poco más alto. Y bueno, aquí los tenemos. Aquí ustedes juzguen, ¿no? Este es el barrique de Diecast, el que usamos para las comparativas de tamaño. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a pasar a la transformación. Y no voy a tratar de detenerme tanto, principalmente, como les digo, ya no es tanto una review de la figura en sí, sino de lo que, lo nuevo, lo que puede traer, ¿no? Para ello, rápidamente vamos a empezar abriendo aquí. Ahí se va a abrir junto con esto. Tiene un par de pestañas, aquí tiene esta cosa. Esta cosa la vamos a dejar aquí. Este detalle es nuevo, digamos que, bueno, nuevo dentro del molde, claro, está, ¿no? Digo, que es como una copia del Movie The Best, digo, del Masterpiece. Bajamos esta pieza aquí. Igualmente desconectamos acá, bajamos aquí. Está conectado con un postecito, aquí lo pueden ver. Muy bien, ahora vamos a elevar esto, todo esto de acá. Para ello yo recomiendo un poco meter los dedos así, como con tu novia. Los separamos de aquí y de por acá. De igual forma lo levantamos acá. Así. Y esto ya nos da chance para maniobrar toda esta parte de atrás que es nueva, que es la transformación de las piernas. La transformación de las piernas realmente se me hace ingeniosa y realmente interesante. Nueva, sin embargo, el resultado, al menos en la versión original, no era muy bueno. Aquí se ha corregido y se ha hecho una mejora sobre ello. Para ello vamos a separar aquí. Muy bien. Vamos a irnos así. Ahora vamos a mover esta pieza hacia acá. Estas piezas hacia acá. Muy bien. Ya nada más hacemos esto. Aquí está conectado con un par de pestañas. Movemos hacia acá, hacia adentro. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a sacar el pie de aquí. Sí. Luego lo vamos a rotar hacia abajo. Bien, ahora las llantas quedan hacia adentro. Esto es algo nuevo, ya que generalmente los Bumblebees terminan con los pies hacia afuera. Y aquí, ya lo único que hacemos, aquí ustedes pueden estar viendo esta pestaña de aquí. Y nosotros la vamos a ajustar. A diferencia del The Last Knight normal, los pies de aquí se pueden sujetar mejor que lo que hace el The Last Knight. Eso es una mejora considerable con respecto a su versión original, ¿no? Ya nada más aquí separamos. Muy bien.
Y esto ya es una transformación un poco más clásica de Bumblebees. Vamos a sacar las llantas de aquí. Sí. Y vamos a sacar los brazos. Lo rotamos hacia afuera. Así, acomodamos la mano. Muy bien. Sacamos los brazos, ahí está. Este panel nada más lo acomodamos así. Y aquí tiene una pestaña, aquí tiene una hendidura. Encaja, aquí está. Muy bien, muy bien. Ya nada más esto. Todo esto lo vamos a coordinar. Esto es una de las razones por la cual la gente la consideraba pues una versión más vara del Masterpiece. La verdad no se me hace justo compararlo con un Masterpiece. Pero bueno, vamos a colapsar una y otra vez. Hasta que aquí voy a recomendar un poco que muevan las llantas hacia el frente lo más que puedan. Para que den chance de que esto pueda pasar. Y ya nada más se posiciona así. Y bueno, mis amigos, ya aquí. Ah, sí, ya nada más. Vamos a bajar las alitas estas. Para que le dé sus cuatro alas que siempre ha tenido el personaje. Siempre, siempre, siempre. No es nuevo. Aquí nada más medio deformamos el pecho un poquito. Y aquí lo tenemos. Bumblebee. De Transformers Movie The Best. Basado en su versión The Last Knight. He de decir que es un personaje X regular. Tiene un par de cosas nuevas. Como por ejemplo lo son las piernas. Y el asuntito de las alas, el techo. Sin embargo, en lo general, si tú ya estás harto de Bumblebee, esta es una figura totalmente olvidable. Créanme que entiendo mucha gente que puede hartarles Bumblebee a estas alturas, más cuando este año viene su película. Pero bueno, este de aquí no se me hace un Bumblebee exactamente bueno. La figura tiene algunas cosas buenas, ¿no? En cuanto a la transformación, todo ese rollo. Pero en general digamos que es muy regular. Y sobre todo ya existiendo una versión mucho más barata como lo es la versión regular de Bumblebee. De este, hablemos, digamos que, bueno, esta es la versión Movie The Best. Es más cara, es de Takara. Y de este, y ustedes tienen el acceso a una versión totalmente regular con prácticamente las mismas aplicaciones de pintura, la misma calidad del plástico. Que es la versión de Last Night, la cual vale unos 200 pesos ahorita. A estas alturas ya están rematadas. Digamos que esta es una opción quizás más cara y que honestamente si lo único que te agrega es este martillo, personalmente te diría que no es necesario que gastes en esto. Yo no te la puedo recomendar así. Sin embargo, esta de aquí te la recomiendo. Solamente si tú eres un fan de las películas, si eres un completista, si tienes el dinero. O si simplemente quieres una versión más completa, por alguna razón, yo que sé, de esta figura. Fuera de eso, yo no te la recomendaría. Te diría, ¿sabes qué? Vete mejor por el The Last Knight, que te sale lo mismo. De este, y a lo mejor sale, pues, un poco más barato, ¿no? Sale considerable más barato, de hecho. Ahora, hablando del martillo, aquí lo tenemos. Tiene detallitos. Es de plástico barato. Realmente. No diré que barato, pero sí digamos que es un poco molesto que tenga partes huecas, como todo esto, aquí lo pueden ver. De este, aquí tiene un peg, de este voy a hablar más adelante. El martillo ustedes se lo pueden posicionar en cualquiera de las dos manos, aunque igualmente voy a ocupar retirar el brazo derecho para lo siguiente. Aquí lo tenemos, ¿no? El detalle. En cuanto al brazo derecho, de este. Miren, ya se cae. Desde aquí igualmente ustedes pueden retirar el brazo. Tiene esta famosa, no sé cómo se le dice, articulación o algo así, de honguito, así como el cabeza de coco. Y bueno, igualmente ustedes le pueden posicionar, aquí tiene este peg, este postecito, y ustedes aquí en el trasero de Bumblebee. Ustedes pueden ensartarle y hacerle un fisting a Bumblebee. Aquí lo tenemos. Muy bien.
Ya lo tenemos sin brazo. Ahora vamos a posicionarle el cañón. Muy bien. Ahí está, sencillo. Realmente algo que me gusta es que entra muy sencillo, contrario a lo que me ha tocado ver en reviews del The Last Night, que realmente la gente batallaba y eso era, no era algo que me gustara mucho, ¿no? Digamos que por la calidad que estas mismas figuras te ofrecen, digamos que no es muy bueno. Vamos a... Y aquí ya estoy enseñándoles los agregados, ¿no? Y bueno, como les dije, realmente si ustedes quieren una versión bien y sencilla, si ustedes no quieren pagar tanto, les recomiendo más la versión The Last Night. Si ustedes, por exigentes, por sus propios huevos, así, quieren una versión completa, esta es, pues, la más completa que van a encontrar. Y sobre todo que arregla el asuntito de los pies. Si ustedes están viendo, no se ha caído. Los pies, miren, 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 miren. Miren. No se han movido de su lugar. Eso es algo muy bueno. Que en la figura regular es un gran, gran, gran problema. Otro gran problema que yo tengo con esta figura, hablando de problemas, es su rostro, que si bien es muy, pero muy detallado, personalmente lo encuentro feo. He tenido otras figuras, digamos que por ejemplo el Age of Extinction, que en lo personal se me hace menos feo que este. Es solamente mi opinión de esto, ¿no? Pero la verdad es que sí, está muy, muy feo el rostro. Está muy bien detallado, eso sí. Pero se me hace feo. Vamos a hablar un poquito de articulaciones. Aquí tenemos esta, la del brazo, puede rotar 360 grados. Puede hacia acá, se limita por las alas. El codo puede rotar 360 grados. Tiene esta articulación en la mano, igualmente aquí, todo esto lo vimos. La cabeza puede rotar hacia los lados. Puede rotar exorcistamente. Tiene articulación en la cintura. Muy bien. Tiene articulación hacia adelante, hacia atrás. Es muy buena la articulación de las piernas. Y sobre todo, algo bueno, como les digo, del Movie TV es que corrige el problema de los pies. Aquí podemos ver que tiene una muy buena articulación aquí. Y otra muy buena articulación hacia acá. Eso es algo muy bueno. De igual forma hacia afuera puede aventarse un kick test bastante bueno. En general queda bastante bien. Algo que me gusta es el detallito de las alitas, de las cuatro alitas. Se me hizo una forma bastante inteligente y sencilla, sobre todo, de corregir este gran problema que siempre han tenido los Bumblebees. Pero bueno. Vamos a ver qué más. Ah, sí, se me olvidaba. El martillo, en caso de que ustedes lo quieran guardar, yo qué sé. Bueno, aquí tienen un par de opciones. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es, vamos a posicionar este así. Ustedes ven que aquí tiene un hueco. Aquí tiene el postecito. Vamos a posicionarlo así. A ver, ándale. Sí. Lo posicionamos así. De igual forma le podemos meter el martillo en el trasero a Bumblebee. Así. Ya queda nada más. En caso de que ustedes lo quieran, no sé, por si acaso, guardar. Aquí ya lo tenemos a Bumblebee con su martillo guardado en el trasero. Y su mano. ¡Wow! ¿Qué tanto le cabe a Bumblebee? Y nada más le dejamos su cañón por mano, ¿no? Que hablando de cañones, vamos a ver un par de comparativas. La primera, aquí lo tenemos con su versión, ¿cómo se llama? La de Age of Extinction, que la verdad es que algo muy molesto es que estas figuras siguieron disminuyendo su tamaño. Si yo tenía problemas con el de, ¿cómo se llama? El de Dark of the Moon, aquí redujeron enormemente su tamaño. Yo tenía mis problemas con el de Dark of the Moon. Luego llega este y yo decía, ¿qué carajo? Está muy enano. Y peor aún que llega este. Y no olvidemos el de Studio Series, que también redujo todavía más el tamaño. Carajo. O sea, ya parece un anciano sin Viagra. Y bien, lo ponemos acá. Ahora vamos con este de aquí, Barricade. Que no voy a decir mucho. Digamos que fueron una decepción ambos. Ambas figuras son enormemente decepcionantes. Pero bueno, aquí los tenemos. Están más o menos de un tamaño regular. Ambos. Y bueno, se ven bien juntos. Aunque claro,
No es que se vean tan bien. Luego de ello, vamos a pasar al... Nada más por si acaso. Nada más para que tengan una idea. Muy bien, aquí los tenemos a estos dos. Optimus Prime de The Last Knight y Bumblebee Warhammer. Bueno, podemos ver que pueden hacer una buena escena de batalla. Creo que se ven bien juntos así. Y se me hacen funcionales. Muy bien. Ya nada más, ya nada más para terminar. Vamos a decir una cosa. Por ahí del 2010 salió una sublínea llamada Home for the Decepticons. En ella se presentó un Bumblebee que durante mucho tiempo ha sido considerado el mejor. Y honestamente, hasta el día de hoy, no hay quien lo tumbe. Ustedes aquí están viendo al Bumblebee Battle Blades, señoras y señores, niños y niñas de todas las edades. Y vean que este de aquí, este gigante de aquí, era un deluxe. Así que, después de ver este deluxe, el Bumblebee Battle Blades, compárenlo con este enano. Carajo, esto sí es un gran problema. Mi problema, sin duda, con el Bumblebee de The Last Knight, o el Warhammer, el que sea, es que son enormemente enanos. Contradictorio, como Infinity War. En fin, ese es mi gran problema con esta figura. Es demasiado enano. En lo personal no puedo recomendarla. Yo realmente esta figura la compré por varias razones, como por ejemplo es el completismo, que era una versión más completa, como ya lo comenté, en los criterios que a lo mejor puedes utilizar para comprar esta figura. Y para quienes vieron la review de Mexicolector, ahí el vato sacó un chiste. Y que decía ahí que está en pose acá como la caja de todos me pelan la verga. Y yo me reí de eso y yo me acordé de una cosa que es esta. Me pela la verga todos. Y la verdad, ¿qué les puedo decir? Realmente, carajo, se me olvidó que la ilustración del Movie TV iba a ser diferente al, ¿cómo se dice? Ah, bueno, la versión regular de Hasbro, ¿no? A la versión de The Last Knight. En fin. Mis amigos, finalmente creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre esta figura, el Warhammer. No es una figura que yo recomiende a público en general. Como les digo, creo que esta es una figura que a lo mejor tú si eres fan completista, adelante. Y si eres una persona muy exigente que quiere todo, pues adelante. Si no, te recomiendo mucho más la versión regular de The Last Knight. Y créanme que yo para que recomiende esa porquería, es mucho decir, ¿eh? En fin, ya sin más que decir, mis amigos, yo soy Mexi Prime. Este es Bumblebee Vitor, como lo he nombrado en mi canal. Y nos vemos en la próxima. Síganme en redes sociales como MexiPrime007. Chao.